Hola, soy el doctor Ramón de Cangas, dietista, nutricionista y doctor en biología funcional y molecular. Y soy vicepresidente de la Sociedad Científica Internacional SISDET. Y es un placer darles la bienvenida a todos a este congreso, poder saludarles y agradecerles su participación y felicitarles también por las ponencias que nos enriquecen a todos. Próximamente, espero que en próximos congresos nos podamos conocer personalmente. Aquellos a los que no conozco y a los que ya conozco, pues podremos abrazarnos. Bien, sin más, paso a dar o hablar de mi tema en el que voy a tratar en esta ponencia, que es algo bastante de moda en los últimos tiempos, el ayuno intermitente. La realidad es que si de ayuno intermitente hablamos, podemos decir que cada vez aparece más en los medios de comunicación como una estrategia pues seguida por personas famosas o relevantes. Sin embargo, como siempre, lo que importa es tratar y hacer un repaso a la evidencia. En realidad, no podemos olvidar que ayunar de forma voluntaria no deja de ser restringir la ingesta de alimentos sólidos, y es algo que se ha hecho pues a lo largo de la historia. Primero, por cuestiones culturales, obviamente, religiosas, tradiciones, pero por supuesto también de forma involuntaria, periodos de escasez o de abundancia. Pues obviamente es un mecanismo evolutivo para sobrevivir, ser capaz de aguantar horas de ayuno, porque al igual que otros mamíferos, el hombre o nuestros ancestros podían comer cuando recolectaban o cuando cazaban. En periodos de escasez, pues habría bastante tiempo en el que no podrían hacer ninguna ingesta o poca ingesta. Obviamente es razonable que nuestros ancestros no tuvieron a su disposición alimentos para poder comer cada poco, como ahora se suele recomendar, y habría periodos en los que había mucha abundancia de comida y otros en los que no. Esto no solamente se puede suponer, sino que las pruebas paleontológicas e incluso otras, pues así lo refieren, como pueden ser no solamente pruebas de pues presencia de alimentos en cuevas, etcétera, sino incluso dentición, ciertos daños, pues menos desgaste, etcétera, pueden dar información sobre este tipo de periodos de más o menos abundancia. La realidad es que en la sociedad actual es habitual que consumamos o que las sociedades modernas al menos realizan tres ingestas al día. Bien, ciertos estudios con animales de laboratorio pues permiten pues que estos sean alimentados ad libitum. Y esto, el consumo excesivo de alimentos en este tipo de animales de laboratorio, incluso en el hombre, en este ambiente obesigénico en el que podemos decir que vivimos actualmente, al menos en el mundo con más recursos económicos, pues puede provocar o suele provocar exceso de grasa corporal que al final acaba derivando en morbilidades metabólicas, como resistencia a la insulina, acumulación de grasa en la zona visceral, con todo lo que eso conlleva. Además, esto unido a un estilo de vida sedentario, donde cada vez hacemos menos actividad física y se come peor. Claro, tanto los animales como los propios seres humanos, que no dejamos de ser pues animales, evolucionamos en entornos en que los alimentos pues no eran precisamente abundantes en muchas de las ocasiones. Y esto permitió que haya adaptaciones fisiológicas para ser capaces de funcionar a un nivel aceptable o incluso a un alto nivel, tanto desde el punto de vista físico como cognitivo, cuando estamos en un estado de privación o déficit de ingesta de alimentos o incluso en periodos de ayunos pues de cierta duración. La verdad es que nunca ha habido tanta disponibilidad de comida a todas horas como ahora. Por eso es más lógico pensar que nuestro cuerpo, pues nuestro organismo está adaptado a esos periodos de ayuno más que a la situación actual de sobreabundancia de que estemos comiendo continuamente y a todas horas. Y además es algo lógico porque si no estuviéramos adaptados a la capacidad de ayunar varias horas, pues simplemente nos habríamos extinguido nosotros y el resto de mamíferos y otros animales. El ayuno intermitente no deja de ser una herramienta que permite pues hacer que dentro de la pauta dietética haya varias horas en las que no se ingiere nada o se ingiere muy poca energía. Y esto se alterna con periodos de ingesta normal. Y bueno, la distribución o esta estrategia o esta herramienta puede pues ser diversa.
Es verdad que desde el punto de vista de la evidencia científica hay diferentes estudios con roedores como ratas y ratones de laboratorio, incluso otros como con cerdos, donde se ha visto que hay beneficios fisiológicos en diferentes marcadores de salud. Incluso se pueden contrarrestar ciertos procesos relacionados con patologías, mejorar pues el resultado funcional en una amplia gama de patologías relacionadas, por ejemplo, con la edad, como puede ser diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, diferentes tipos de cáncer, deterioro cognitivo como Alzheimer, otros deterioros neurológicos como Parkinson o accidentes cerebrovasculares. Es más, la restricción del 60% de la energía diaria en 2 días de la semana o en días alternos en dietas de 5 días o en una dieta de 5 días que proporciona una pauta hipocalórica de las llamadas de muy bajo valor calórico, como 750 a 1100 kilocalorías al día, pues puede provocar en sujetos humanos normales una ventaja y una eficacia demostrada para la pérdida de peso en sujetos humanos normales, pero también en personas con sobrepeso, que son las que principalmente nos interesa. Y ahí hay diferentes mejoras en indicadores de salud, como menor resistencia a la insulina o reducción de factores de riesgo cardiovascular. Es algo lógico, ya que se espera que la reducción de la grasa provoque estas mejoras. En ciertos estudios se ha demostrado también que en personas normales, pero es que hay personas que tienen normo peso, que sin embargo tienen mucha grasa visceral y aún teniendo teóricamente normo peso, pues también tienen pues alteraciones cardiometabólicas, son mayores o cardiometabólico. Bien, ahora bien, ¿por qué funciona el ayuno intermitente? Pues parece que hay diferentes teorías, pero cada vez hay más pruebas que permiten ir conociendo los mecanismos celulares y moleculares que hay detrás de los motivos por los cuales funcionan o pueden ser útiles estas estrategias. Por ejemplo, la activación de ciertas vías de señalización de respuesta celular adaptativa al estrés que mejoran pues, la salud de las mitocondrias, reducen el daño mitocondrial que tantas enfermedades causa, que facilitan la reparación del DNA y facilitan los mecanismos de autofagia. Pero también porque se permite la expresión de ciertos genes, como las sirtuinas, que también derivan en una serie de ventajas bioquímicas, y también porque se promueve la regeneración basada en las células madres. Por supuesto, hay ciertos efectos que se mantienen o que son duraderos como consecuencia de la restricción calórica. No solamente son ventajas momentáneas, sino que algunas de ellas permanecen en el tiempo. Ahora, dentro de lo que se llama ayuno intermitente, hay una amplia gama y variedad de diferentes programas dietéticos que manipulan el momento de las comidas, la distribución, etcétera, para con ello tratar de conseguir mejorar la composición corporal y la salud en general. Y no se puede negar que existen diferentes revisiones, como metaanálisis, incluso ensayos, hay también ensayos clínicos, pero obviamente hay revisiones sistemáticas de metaanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos y metaanálisis de ensayos clínicos que muestran mejoras como consecuencia de la de ser instaurada esta pauta dietética o utilizar esta herramienta dietética, tanto como con mejoras en la composición corporal como en ciertos marcadores clínicos de salud asociados con la enfermedad. Podemos agruparlos de muchas formas, pero en general podemos hablar de ayuno de días alternos, ayuno de día completo y alimentación con restricción en el tiempo. Un ayuno muy típico es el 16-8, es un ayuno en el que estoy 16 horas diarias en ayuno y 8 en las que pues ingiero las kilocalorías del día. Pero ya digo que hay diferentes estrategias. Son diferentes ensayos clínicos con ayunos en días alternos los que han mostrado cierta eficacia para reducir en torno a 3 o 12 semanas el peso corporal de una forma estadísticamente significativa, entre un 3 y un 7%, la grasa corporal entre 3 y 5,5 kilos y el colesterol total entre un 10 y un 21% y los triglicéridos, que son todavía incluso un marcador más importante de riesgo cardiovascular, desde un 14 hasta un 42%, que se dice pronto. Y esto no solamente se consigue en personas con normopeso, que tienen ese exceso de grasa visceral, algunas tienen normopeso, sino en personas con sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, es una estrategia dietética que puede ser tenida en cuenta. También con los ensayos de ayuno diario, como este que comentaba yo, de 16 horas de ayuno y 8 en las que se consume,
con periodos de duración de 12 a 24 semanas, se consiguen buenos resultados con una reducción de un 3-9% del porcentaje de grasa corporal, de un 5-20% del colesterol total y hasta un 50%, un 17-50% de los triglicéridos. Por lo tanto, es una estrategia a tener en cuenta y que se puede utilizar. Si utilizamos una alimentación restringida en el tiempo, bueno, obviamente no existe mucho sobre esto, porque no podemos tener a poblaciones durante mucho tiempo con ensayos clínicos en las cuales haya restricción dietética durante años. Pero bueno, hay ciertos estudios en roedores donde se han mostrado, pues efectivamente, que en este tipo de animales hay pues mejoras, una reducción del riesgo de enfermedades, incluso una prolongación de la calidad de vida, es decir, no quizás muchos más años de vida, que también, sino que más años con calidad de vida. Existen formas de llevar a cabo estos ayunos pues en días alternos. Uno muy típico es el enfoque 5-2, que son 5 días de un patrón dietético regular, con 2 días en los que se ayuna totalmente o que el máximo son 500 kilocalorías para mujeres y 600 kilocalorías para hombre. Pero hay otros como el 7-1, que son 7 días normales y un ayuno total, o lo que ya comenté antes, los diarios 16-1. 8, que es muy típico, pero hay 18-6, 18 horas de ayuno y 6 de comida, o incluso algunos más extremos como el 23-1, que son 23 horas de ayuno y una en la que se realiza toda la ingesta. Incluso algunos autores han propuesto alargar el ayuno más allá de 24 horas, en algunos casos han propuesto varios días, hasta una semana con ingestas muy bajas de kilocalorías, con 300 calorías o menos, e ingiriendo solo líquidos y luego ir reintroduciendo gradualmente los alimentos sólidos. Pero parece que, bueno, no hay una gran cantidad de estudios que permitan construir una gran evidencia frente a estas estrategias más extremas. Bien, al margen de las horas de ayuno, también podrían influir cuáles son esas horas, puesto que existen líneas de investigación donde se demuestra que el momento de la ingesta influye y que no es lo mismo consumir, por ejemplo, la mayor parte de la energía antes de las 3 de la tarde, que parece que es preferible, o después de las 3 de la tarde, donde puede dificultarse la pérdida de peso y haber otra serie de problemas. Parece que los regímenes de ayuno intermitente, aparte de favorecer pues una cierta regulación metabólica, pues pareciendo pudiendo de alguna moda, de alguna forma, pues regular los ritmos circadianos, también puede tener otras ventajas, como por ejemplo mejorar el sueño, que también puede tener implicaciones de riesgo cardiovascular o en exceso de grasa, y la propia microbiota intestinal. Por lo tanto, este tipo de regímenes podrían ser prometedores de cara a ser coadyuvantes del tratamiento de ciertas enfermedades. En un mundo en el que además hay una gran cantidad de sobrepeso y obesidad, que podemos decir que es una pandemia también, pues disponer de herramientas que puedan ser útiles, pues puede ser una ayuda. Está claro que el aumento de peso corporal en la edad adulta está relacionado con un muchísimo mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y algunos tipos de cáncer y trastornos musculoesqueléticos. Tener herramientas adecuadas para ser capaces de luchar contra esto es una ventaja, porque el coste sanitario de la obesidad y el sobrepeso es muy grande para muchos países. Ya en España, por ejemplo, en el año 2000, ya hace 21 años, cuando no había tanta obesidad como ahora, ya era un 7% el gasto sanitario el que suponía el exceso de grasa corporal. Como hay un exceso de grasa corporal que es el que causa en el sobrepeso y la obesidad todos estos trastornos, una herramienta que permita reducir el porcentaje de grasa corporal va a ser muy interesante. Y son muchos los programas diferentes de pérdida de peso que existen, pero al final muchos acaban provocando o teniendo fracaso a largo plazo. Por lo tanto, las nuevas estrategias pueden ser tenidas en cuenta y el ayuno intermitente es un enfoque dietético relativamente nuevo que, bueno, que puede ser útil para conseguir un déficit calórico y puede ser una herramienta para ciertas personas que se pueden tener en cuenta. Además, se han visto en animales que a más allá de la propia pérdida de peso puede haber, por el hecho de hacer ayuno intermitente, ciertas mejoras del punto de vista del riesgo cardiometabólico, por una mayor utilización de las grasas y también por un cierto estrés derivado del déficit calórico. Aunque es verdad que ciertas sociedades científicas dicen que este enfoque puede ser una herramienta útil que no se debe utilizar si no hay una justificación clínica. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que es que el ayuno intermitente incluye periodos con dietas hipocalóricas diarias bajas que intentan compensar o conseguir un déficit calórico semanal o diario, etcétera. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta esto. Bien. No se puede tampoco negar que una parte del peso perdido es derivado de la pérdida de glucógeno muscular hepático y su agua asociada, pero esto no quiere decir que además también se pierda grasa corporal.
De hecho, una revisión sistemática al final de esta ponencia aparecen todos los ensayos clínicos. Si alguien los quiere y revisiones sistemáticas de análisis, pues no tengo ningún problema en suministrárselos o en hacérselos llegar. Una revisión sistemática publicada en el año 2020 con 27 ensayos clínicos, nada más y nada menos, pudo encontrar que se conseguía pues entre un 0,8 y un 13% de pérdida de peso y una mejora, por ejemplo, en enfermos con diabetes tipo 2 en el control glucémico significativa. Un metaanálisis en el año 2018, que incluía 6 estudios, pues mostró que se conseguían mejoras desde el punto de vista de la pérdida de peso corporal y además en ciertos factores de riesgo cardiovascular. Pero en cualquier caso, es verdad que no hay una gran cantidad de estudios, no hablamos de cientos de estudios y estudios con grandes poblaciones, o no hay muchos ensayos clínicos como puede haber con otras herramientas dietéticas como puede ser la dieta cetogénica, incluso como podría ser estudiada desde hace mucho más o como puede ser el patrón mediterráneo, pero sí es una herramienta que puede ser utilizada en diferentes momentos, aunque es verdad que a nivel social, aun estando de moda, sigue habiendo un cierto miedo al ayuno intermitente, quizás por la mala prensa y porque no se divulga demasiado de forma adecuada sobre el tema, porque los divulgadores no tienen o no están actualizados. Más allá del peso, puede ser un tratamiento dietético a tener en cuenta en enfermedades determinadas, como enfermedades degenerativas crónicas, inflamatorias, reumáticas y otras muchas. Desde el punto de vista, por ejemplo, de enfermedad inflamatoria, algunos estudios sugieren que en la esclerosis múltiple, que por cierto es la enfermedad inflamatoria más común del sistema nervioso central en adultos jóvenes, pudiera ser un coadyuvante al tratamiento, porque parece que los cuerpos cetónicos que se producen durante estas dietas de ayuno intermitente, incluso durante las dietas cetogénicas, pueden ser una estrategia alternativa y además pueden también, como fuente de energía para el cerebro, y puede incluso tener un efecto anticatabólico. Es cierto que no hay todavía una gran evidencia en humanos, pero hay ciertos estudios en roedores que lo presentan como prometedor sobre esto. Parece que de alguna forma en roedores pueden modular la inmunidad y reducir la gravedad de la enfermedad y promover incluso la remineralización, pero ya hablo de roedores porque en estudios humanos pues no hay muchos ensayos clínicos, ya que pues, no es tan fácil hacer ensayos clínicos con este tipo de patologías. Es verdad que en el caso de diabetes tipo 2, síndrome metabólico y hipertensión, algunos estudios sugieren su posible utilidad y también incluso ante síndrome de dolor crónico. Y incluso de cara a ralentizar o reducir el envejecimiento, podría ser interesante. Los radicales libres derivados del oxígeno provocan daños celulares claros y que sabemos sobre el propio DNA, y una dieta rica en antioxidantes puede ayudar a paliar los daños, pero también es cierto que algunos estudios sugieren que las dietas hipocalóricas pueden también generar efectos similares a la dieta pues, rica o en polifenoles y otros antioxidantes, incluso superiores a ellos. De hecho, el daño de los radicales libres de oxígeno son claros. De hecho, las especies menos longevas, como pueden ser los ratones, tienen una tasa de producción de estos radicales bastante mayor que otros más longevos como el hombre. Hay que tenerlo en cuenta. Y sin embargo, hay que tener en cuenta que las dietas hipocalóricas consiguen aumentar, por ejemplo, la longevidad máxima entre un 20 y un 50% en roedores y también en otras especies como gusanos o moscas, lo cual demuestra que efectivamente las dietas hipocalóricas reducen la producción de radicales libres de oxígeno y que puede ser interesante. No es tan fácil hacer estudios en humanos, pero sí en roedores. Reducir las kilocalorías, por tanto, puede ser interesante junto a una dieta rica en antioxidantes. Y parece que una parte importante de las ventajas de reducir las kilocalorías viene derivada de la reducción del de aporte proteico. Hasta un 50% de estos beneficios podrían venir de la reducción de este aporte calórico derivado del aporte proteico. Ya lo comenté antes, pero parece que esta reducción calórica lo que provoca, aparte de vías de señalización, mejoras metabólicas, una parte es derivada a la expresión de ciertos genes como sirtuinas y otros, que provocan una serie de beneficios y que además son genes que se han relacionado con menos daño oxidativo y con un aumento de la longevidad. De hecho, hay población japonesa de Okinawa, es el lugar del mundo donde existen más personas centenarias por cada 5.000 habitantes, y cuando se ve que se consume, se ha visto que son dietas bajas en kilocalorías y ricas en sustancias antioxidantes. Por lo tanto, esto nos sugiere que efectivamente en el hombre pasaría como en roedores. El déficit calórico mantenido en el tiempo puede tener ventajas extra.
En estudios en humanos, donde la restricción calórica es en periodos cortos, en comparación con la vida humana, claro, porque es lógico que no se pueda mantener en el tiempo, se ven mejoras en ciertos marcadores de composición corporal, metabólicos, menor riesgo de cáncer, mejor función tiroidea, cardíaca, cognitiva, etc. Y uno de los motivos parece que puede ser la autofagia, proceso típico celular de degradación lisosómica que la célula utiliza para eliminar orgánicos. Podemos decir que es una reconstrucción, destrucción para construir después. Esta reconstrucción permite reciclar los bloques de construcción para que haya una renovación, homeostasis, permitiendo a las células adaptarse al estrés. De hecho, la autofagia es una diana terapéutica que se está estudiando cada vez más porque puede influir en una diversa gama de enfermedades metabólicas, cardiovasculares, infecciosas y ciertos tipos de cáncer. Y la privación de alimentos o el ayuno se ha considerado como una forma de conseguir regular o modular precisamente esta situación o este mecanismo de autofagia. Y de hecho el cáncer es una de las patologías en las cuales más se ha valorado utilizar estos patrones dietéticos de ayuno intermitente como coadyuvante, precisamente porque en el cáncer pues parece que la autofagia pues puede tener una función desde el punto de vista que puede ser beneficioso en algunos tipos o fases o algunos tipos de cáncer o en algunas fases de la enfermedad y otras fases en otros tipos de cáncer puede ser perjudicial. De alguna forma, la regulación de la autofagia puede ofrecer una serie de ventajas. Hay que decir que es importante la autofagia en el cáncer, como he comentado, y la restricción nutricional como forma de modular la autofagia puede ser interesante, especialmente en algunos tipos de cáncer, porque puede favorecer o aumentar el éxito de las terapias anticáncer, a la vez que proteger a las células normales para que no sean afectadas por esa quimioterapia o por otras agresiones como puede ser radioterapia, etc. En cuanto a prevención, está claro que la restricción de energía por menos producción de radicales libres sí parece que la restricción energética favorece un menor riesgo de diferentes tipos de cáncer, pero ya digo que una vez instaurado el cáncer puede ser una estrategia como coadyuvante del tratamiento. Y además parece que tanto en personas normales como especialmente en personas con sobrepeso y obesidad, si de cáncer hablamos. La verdad es que no podemos decir que haya una gran fuerza de la evidencia científica, pero sí parece o se puede sugerir que el ayuno intermitente en algunos tipos de cáncer, en combinación con la restricción calórica o la quimioterapia, la inmunoterapia, otros tratamientos, puede ser una estrategia potencialmente a valorar y a instaurar. Y por lo tanto no podemos cerrarnos en banda porque hay ciertos ensayos que sugieren que es así. Y además también el sentido común, incluso lo que solemos decir a veces, la bioquímica de papel o la biología celular de papel podrían sugerir que esto podría ser así. De papel me refiero bajo lo que sería la lógica de la biología celular o la lógica de la bioquímica. Y además hay ciertos ensayos que sugieren que podría tener pues cierto interés. También hay que tener en cuenta que hay ciertas culturas o religiones, como puede ser las musulmanes, que pues tienen un ayuno intermitente incluido de forma voluntaria, por ejemplo el Ramadán. Estudios en el Ramadán, que obviamente siguen millones de personas en todo el mundo todos los años, pues ha visto que consiguen pues una serie de ventajas y hay ciertos cambios positivos en los patrones de actividad y el sueño, que son diferentes a los días que no hay Ramadán y sí se han visto no perjuicios, sino incluso ventajas. Incluso en el deporte. Hay estudios respecto a ejercicios de alta intensidad y resistencia. Hay estudios donde se ha encontrado que, vale, no hay beneficios, pero tampoco hay perjuicios. Esto nos indica también que incluso en el deporte podría ser útil. Lo mismo ocurre también en los ejercicios de fuerza, es decir, que no es una herramienta a utilizar y que no necesariamente un ayuno intermitente va a provocar una caída en el rendimiento, aunque es verdad que harían falta estudios a más largo plazo. Parece que el ayuno intermitente podría ser interesante para regular los relojes circadianos o los ritmos circadianos alterados que pueden generar problemas. Pues parece que puede ser una forma de ecualizar estos ritmos circadianos alterados. Y también, desde el punto de vista de diferentes alteraciones relacionadas con el envejecimiento, como el síndrome metabólico, que es más típico con la edad, porque también el acúmulo de grasa, enfermedad de Alzheimer, Parkinson, trastornos neurodegenerativos, etcétera, puede ser una estrategia a tener en cuenta. Específicamente, en el deterioro cognitivo, parece que el ayuno intermitente pues puede ser eficaz para protegerse o ayudar a evitar los trastornos metabólicos relacionados con la edad, aunque esto es controvertido y que son propios de las personas con estas enfermedades. Parece que también, y sobre esto hay estudios en los que el ayuno intermitente puede ser una estrategia útil para ser capaz de resetear, entre comillas, o mejorar la microbiota intestinal alterada. En fenómenos de disbiosis parece que la inclusión de alimentos determinados a horas determinadas con horas determinadas de ayuno
pueden favorecer pues una mejor microbiota que a su vez puede interrumpir el riesgo de ciertas patologías. Parece que la dieta intermitente, el ayuno intermitente, parece que es eficaz tanto como el método mediterráneo o el patrón mediterráneo, que al final el ayuno intermitente puede ser mediterráneo. Lo que pasa es que el método tradicional mediterráneo utiliza alimentos típicos de la dieta mediterránea pero repartidos en varias tomas. El ayuno intermitente con los alimentos típicos de la dieta mediterránea puede tener ventajas similares. Por lo tanto, no es que sea una gran panacea, pero tampoco podemos decir que es negativo y puede ser una herramienta útil. Aquí dispone de toda la bibliografía que podría hacer llegar pues a quien esté interesado y será un placer. Tengo que decir también que mi último libro versa principalmente sobre ayuno intermitente y utiliza también o habla de otros métodos de dietéticos o herramientas dietéticas para la salud y para el peso corporal. Sin más, muchísimas gracias, estaré a su disposición para resolver cualquier duda. Un placer muy grande.